Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está Josibet? Pues muy bien, aquí de vacaciones. Qué envidia. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Y Carmen también ya está conectada. Bueno, vamos a esperar el resto a ver si se conecta. Y mientras tanto, pues, pues nada, agradecerles que se conecten siempre a tiempo, ¿verdad? Siempre unos minutos antes, o nos ayuda muchísimo a evitar cualquier problema de conexión que tengamos en algún momento dado. Bueno, hoy, a pesar de que es martes, vamos a iniciar con la semana número 3 o la sección 3 de este curso de marketing digital, ¿verdad? A la fecha hemos avanzado en temas de fundamentos de marketing, hemos avanzado en temas de plataformas digitales, hemos también tratado puntos claves del marketing digital, pues tener claro que es un poquito extenso, ¿verdad? No es tan corto como muchas veces se piensa, va más allá de temas de redes sociales, de estar colgando una fotografía, etcétera, sino que tiene mucho que ver con mucha estrategia, mucho conocimiento del consumidor, a profundidad, de tocar fibras emocionales, etcétera. Hemos visto bastantes temas que nos van dando como un panorama más amplio realmente de qué es el marketing digital y cómo pues podemos implementarlo, ¿verdad? También hemos hablado que es importante que, a pesar de que el marketing digital ahora mismo es como que lo que más se está implementando, porque pues, nos permite estar midiendo constantemente en tiempo real, nos permite pues, reducir nuestros costos, porque muchas plataformas digitales pues tienen esa ventaja que son baratas. Y bueno, entre otras grandes ventajas que tiene el marketing digital, pero también yo les mencionaba hace algún tiempo de que el hecho de que hoy la mayor parte de las estrategias se están yendo por el lado digital, también tenemos que ser bastante sabios en el sentido de que no es que el marketing convencional ya no sirve para nada, o sea, siempre va a existir. Lo único que debemos de tratar de meter en la misma ecuación ambos frentes, ¿verdad? Y que las prácticas de marketing convencional que se hacen o que se están desarrollando, pues no sean tan intrusivas como lo eran en el pasado y por lo que ha venido a ganar también buena parte el marketing digital. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una combinación, ¿verdad? Hay que siempre tener en cuenta y siempre estar pensando que las estrategias de marketing convencional siempre van a estar presentes en nuestro día a día como mercadólogos, como emprendedores, como encargados de un área de marketing en alguna empresa. Eso no lo podemos eludir bajo ningún motivo, ¿verdad? Yo creo que todos estamos claros en eso. Entonces, hay algo que viene a complementar bastante al marketing digital, en función cuando nosotros queremos lanzar un nuevo producto o hacer un refresh de un producto mismo, ¿verdad? Muchos emprendedores, yo tuve la oportunidad de estar en un programa para emprendedores que facilita Bandesal. Yo tuve la oportunidad de ser ganadora de un capital semilla para un proyecto que yo desarrollé, y ahí yo me di cuenta que hay grandes ideas, o sea, ideas que son de verdad que uno dice, wow, ¿cómo es que no se me ocurrió a mí? O sí, esto es lo que necesita ahora mismo el mercado. Pero el problema es cuando esas ideas pasan a la realidad, ahí viene un choque bien fuerte, porque ahora mismo ya no basta con solo tener una buena idea. No es suficiente, no es como en tiempos, hace muchos años atrás, que el tener una buena idea y un par de estrategias te garantizaba que sí, que iba a pegar tu producto y se iba a mantener en el mercado. Ahora no, porque ahora tenemos más competencias, por las características mismas de los consumidores que ya hemos hablado acá en este curso, que dicho sea de paso, son más difíciles de convencer, ¿verdad? No es tan fácil como lo era antes. Entonces, todo ese tipo de cosas van provocando que cuando alguien... Adelante, Edgar. Yo hace unos años atrás estuve también en, bueno, el programa que se llama Jóvenes con Todo. Ajá. Y ahí uno hacía la propuesta del negocio que quería poner y bueno, y le daban unos meses de capacitación, voy a decir así, uh-huh, acerca de cómo implementar el negocio, el lugar donde le íbamos a implementar, las ventajas y desventajas que nos íbamos a encontrar, uh-huh, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero hablarlo y estar ahí en esa aula, pues era bien chivo porque compartíamos, otros llevaban otras ideas, decía, bueno, esta idea me puede ayudar a mí, el otro... Pero ya cuando se fue a la vida real, ahí a veces viene la frustración y viene que, híjole, entonces, ¿cómo hago? ¿Por dónde? Entonces, bueno, solo era eso para abonar nada más. Es correcto, ese fue el mismo sentimiento que yo viví de alguna manera, o que vi, que vivieron algunos de los compañeros con los que yo estuve. Yo estuve muchísimo tiempo también en esa área, bueno, incluso mi proyecto fue hasta le sacaron un comercial de Bandesal y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tal como dice Edgar, es muy lindo estar en esos proyectos y te dicen y te dan a conocer las formas o las rutas por donde te tienes que ir, pero no alcanza, ya en el mundo real no alcanza. Entonces, todas esas frustraciones de muchas empresas nacientes y muchas empresas de tecnología, de cualquier rubro que nacen y que lanzan productos o servicios al mercado, tienden a fracasar por eso, porque se van a la ligera y creen tener la fórmula porque se las dicen, perdón, pero esas fórmulas son muy cortas y no contemplan varios aspectos de los que vamos a ver el día de hoy. Y esto quiero que quede claro que no es una cosa solo para aquel que va a emprender algo nuevo. Por ejemplo, si usted quiere hacer un cambio en un producto que ya tenga, por ejemplo, hay varios acá que ya están y ya tienen un producto y a lo mejor se han topado con alguna situación que, hombre, dicen, esto no arranca, o sea, no me está dando lo que yo esperaba. Entonces, esta clase tiene el objetivo de que ustedes puedan ahondar en de estos temas que vamos a hablar, en algunas de estas estrategias, y que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Entonces, esa era la pequeña introducción. Qué bueno que Edgar pasó por eso, pues sabe de lo que se trata. Y entonces hoy vamos a implementar algo que se llama el Go-to-Market. Go-to-Market hace algunos años ha venido cobrando importancia por la misma situación, ¿verdad? De los fracasos continuos de las empresas que inician o aquellas que hacen un relanzamiento de un producto. Entonces, pero antes de continuar, ya veo que estamos varios, voy a pasar lista, ¿verdad? Para hacer la primera, ya saben que esto lo tenemos que hacer pues todos los días de clases al iniciar. A ver, estamos a martes 21, ¿verdad? Ok, Melissa Ivonne. Presente. Excelente. Katherine Stephanie. Está, ok. Jocelyn Margarita. Jessica Karina. Está también. Mauricio Antonio. Presente, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Claudia Marisela. Tampoco. Catherine Gabriela. Han venido las chicas. María Miriam. Que nunca se presentó. Lisbeth Saray. Douglas Aristides. Presente. Muy bien. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibet Abigail. Presente. Ok. Zulma Marlene. Presente. Okay. Susana Margarita. Presente. Okay. Rafael Alexander. Está Edgar Eliel. Presente. Okay. Y Daniel Jeremías. Presente. Muy bien, excelente. Bueno, ok, volvemos al tema de la clase. Entonces, para ir definiendo... Buenas. ¿Quién es? Yo estaba, pero tuve problemas. Ah, Lisbeth, ok. Ahorita le actualizamos, no se preocupe. Vamos a ver. Gracias. Bueno, ya sabe. Ahí está, martes 21. Ok, bueno, pues como pueden ver ya en la pantalla que les comparto ahora mismo, pues las estrategias de Go-to-Market o salida al mercado, lo que hacen es que diseñan una combinación ideal de canales de distribución, condiciones comerciales, acciones con los clientes y el mercado, que va a conducir a productos o servicios de una compañía o fabricante hasta llegar al lugar, a las manitas del consumidor, ¿verdad? Y obviamente esto nos va a permitir optimizar costos y crecimiento en la facturación y la rentabilidad de un producto. Bueno, hemos venido sosteniendo durante toda esta clase que realmente estamos viviendo un marketing donde el cliente siempre tiene que estar en el centro. Eso creo que ya lo tenemos bastante claro. Entonces, en la medida de lo posible que yo pueda estudiar todos los elementos que afectan al cliente, yo voy a tener una fuente de información bastante importante de qué ruta es la que yo tengo que seguir para que mi producto sea exitoso. Ahora bien, ¿por qué vamos a necesitar una estrategia de salida al mercado? Bueno, lo que salta a la vista, ¿verdad? No podemos tener una idea brillante, pero en la ejecución se nos puede caer. Entonces, muchas empresas startup que no superan ni el primer año, imagínense, porque no tienen un plan de comercialización, es decir, se tiran a la guerra o al mar solo porque tienen una buena idea, que muy probablemente lo es, pero terminan cayendo porque se les cae de muchas maneras la comercialización que puedan llegar a tener. Y otro de los elementos que también es fundamental para que esta técnica vaya o ha tenido bastante aceptación y bastante estudio al respecto es porque hay demasiados productos o servicios en el mercado. Y eso puede frenar el lanzamiento o frenar el crecimiento. Incluso si es un producto innovador, no te garantiza que vas a tener siempre el control del mercado porque rápidamente alguien lo puede emular, lo puede cambiar, puede mejorarlo incluso, y pues ya uno se quedó así como que, ¿y qué pasó, verdad? Yo tenía un buen producto, pero ahora hay 10 empresas que están haciendo exactamente lo mismo y quizás tienen más recursos para impulsar sus presupuestos publicitarios y nos terminan comiendo el mercado. Entonces, las estrategias del go-to-market puede ayudar a mantener altas las expectativas de resolver cualquier problema, de invertir y llevar el producto al mercado. Entonces, la base de esto es que se tiene que hacer un estudio previo, pero no un estudio simple de que, ok, le voy a preguntar a 10 personas y si a estas 10 personas les parece mi producto y voy a hacer ahí un medio plancito ahí de que voy a estar en Facebook y en Instagram y ya estuvo, ¿verdad? Eso no les va a garantizar de que van a permanecer bastante tiempo en el mercado. Al contrario, se los puede meter en una situación en la que van a salir un poquito complicado. Entonces, las estrategias de salida al mercado tienen digamos, un espectro bastante alto de participación de diferentes áreas de una empresa. Interviene marketing, interviene el área de ventas, la investigación y desarrollo, supply chain, que son como la cadena de suministros o de distribución, las finanzas y el recurso humano, ¿verdad? Todos. En realidad, la mayor parte de los departamentos de una empresa intervienen. Y ahora me van a decir, hey, pero si yo soy un emprendedor, o sea, yo hago ventas, yo hago marketing, yo hago investigación y desarrollo. Bueno, la cadena de suministro quizás por ahí sí contrato a algún encomendista. Y bueno, de finanzas y de recursos humanos ni hablar, ¿verdad? No le toca a nadie más que a mí. Entonces, y sí, pero todas estas estrategias, todo este estudio que usted lo puede hacer, aplica para grandes, pequeñas, medianas, micro empresas y por supuesto para todos los emprendedores, ¿verdad? Así es que eso no nos va a limitar. Otra cosa o otras personas que intervienen en el tema del go-to-market o las estrategias de salida al mercado son los mayoristas, los pequeños comercios, los vendedores, los distribuidores y transportistas, agencias de marketing, empresas de publicidad o programadores web. Entonces, ¿por qué intervienen todos estos elementos o todas estas personas o todos estos departamentos? Porque todo es importante en la experiencia del cliente, absolutamente todo. Que si le prometimos 30 minutos en entregarle un producto o servicio, tenemos que cumplir esos 30 minutos. Y por eso tienen que ver los distribuidores y transportistas o nuestra cadena de suministro. Que si le prometimos que si usted compra uno, o si compra una docena, la otra le sale a mitad de precio. Entonces tenemos que incluir a los mayoristas, porque ellos nos van a ayudar a mover ese tipo de estrategias. Que si yo estoy ofreciendo mi producto acá en San Salvador, pero yo prometo que lo voy a tener allá en Chinameca, pues allá vamos a ir a hablar con un pequeño comercio que nos permita dónde alojar nuestro producto, ¿verdad? Entonces todos, absolutamente todos tienen que ver, ya no digamos las agencias de marketing, si vamos a subcontratar este servicio, o pues la publicidad, ¿verdad? Entonces todos juegan un papel importante y todos tienen que estar en una misma línea para que nosotros podamos llegar al público objetivo y le podamos ofrecer una experiencia que realmente sea de valor para ellos. Entonces el gran objetivo de esta salida al mercado, de estas estrategias, es que pues mejorar el rendimiento, ¿verdad? De un producto, mejorar la posibilidad de que este producto o servicio sea lanzado y que sea lanzado con éxito, o por lo menos que disminuya el riesgo que puede tener sobre la salida al mercado. Entonces, retomando lo que Edgar comentaba, voy a contarles mi experiencia. Cuando yo gané ese emprendimiento, ese concurso de emprendedores, yo recuerdo que yo hice un pequeño estudio de mercado, yo hice un plan de negocios, yo hice todo cuanto me dijeron que debía hacer, pero no me dijeron que tuviera en cuenta a todos estos elementos, no me dijeron que tuviera en cuenta, por ejemplo, a investigación y desarrollo. No me dijeron nada de eso, simplemente pues porque en ese momento estas estrategias no estaban tan desarrolladas como lo están ahora. Y entonces yo me topé, mi emprendimiento era un car wash a domicilio, ¿sí? O sea, yo tenía una maquinita, un vehículo donde andábamos por colonias, por empresas y andábamos limpiando vehículos a domicilio. ¿Cuál era la propuesta de valor que yo tenía en ese momento? Es que era un producto, perdón, era un servicio que era amigable con el ambiente, ¿sí? Por eso ganó, porque con solo menos de 2 galones de agua yo podía lavar un carro sedán y sin desperdiciar agua. Entonces era una idea bastante innovadora, una idea que cuidaba el ambiente, que iba a ofrecer empleo porque tenía proyecciones de crecimiento altas por la gran cantidad de vehículos que podemos encontrar acá en el país, o sea, tener un estudio de factibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía de esto, yo no sabía que yo tenía que hablar con la cadena de suministros que me iban a brindar los productos, los insumos para hacer las limpiezas de los vehículos. Yo no sabía que tenía que alinear a mi departamento de ventas, en este caso, y que finalmente eran las mismas personas que me ayudaban a hacer las limpiezas, y yo no lo sabía, y entonces eso fue precisamente lo que a mí me gustó mi proyecto. Bueno, no me lo gustó, ¿verdad? Tan definitivamente, pero no me estaba dando el rendimiento que yo quería, o sea, sí funcionaba, sí estaba activa, pero habían otras cosas que yo no había tomado en cuenta hasta que finalmente pues me vi en la necesidad de decir, bueno, tomo la decisión o sigo con esto o pues lo vendo e intento hacer otra cosa que dicho sea de paso, no es que me hiciera muy feliz eso, pero era algo que yo quería crear, algo desde cero y pues lo logré. Entonces, a lo mejor si hubiese puesto más ímpetu y hubiese investigado más y hubiese metido más interés, quizás todavía lo tuviese activo. Pero bueno, la idea es de que si yo hubiese tenido una idea más clara de todos los elementos que intervienen ya a la hora de sacar mi producto, porque yo era una emprendedora amateur, ¿verdad? Completamente, era novata, no sabía absolutamente nada de emprender, era mi primer emprendimiento en ese momento. Así es que aprendí la lección allá en el terreno, como debe de ser. Y bueno, mi objetivo pues no se cumplió de entrada, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo conseguimos ese objetivo? Pues primero que nada hay que alinear la estrategia empresarial y comercial de la entidad con las necesidades cambiantes e inesperadas de los clientes. Aquí es donde está la clave de estas estrategias de salidas al mercado. Las necesidades cambiantes e inesperadas de los clientes. Voy a seguir hablando de mi experiencia porque yo no tomé en cuenta eso. O sea, yo sabía de que había una necesidad latente de que como las personas que pasan muy ocupadas, que no tienen tiempo de ir a limpiar el vehículo a un cargo, es de ir a estarse un par de horas ahí, por ejemplo, y que te lo laven o una hora. Hay gente que no tiene ese tiempo, entonces la idea era innovadora en ese sentido. Recuerdo que en ese momento no había ninguna empresa de ese tipo acá, ahora después se soltaron varias después de eso, pero en ese momento yo lo veía así. Entonces yo tenía metida en mi cabeza de que con eso iba a ser suficiente, ¿sí? Eso iba a ser lo que yo iba a necesitar, pero el problema fue que ya cuando estaba en el mercado habían necesidades cambiantes e inesperadas. Por ejemplo, habían situaciones que hoy lo lavaba y mañana llovía y yo tenía que responder por eso no lo tenía contemplado. O por ejemplo, que si se venía una semana lluviosa, podía ser poco o nada, eran pérdidas y que quizás yo me tenía que haber enfocado en otros servicios, siempre de limpieza, u otras fórmulas para que yo hubiese entendido eso. Entonces, esas necesidades cambiantes e inesperadas y eventos de la vida misma que pasaban, de la naturaleza, entre otros, yo no lo sabía, no los contemplaba. Entonces, cuando nosotros entramos a unas estrategias de salida al mercado, por eso es que es importante ponerse en los zapatos del consumidor. Porque entonces, si yo me hubiese puesto en los zapatos de ellos, me habría dado cuenta que hay cosas que yo no las estaba cubriendo y que después me penalizaron, ¿verdad? Pero bueno, también busca otros objetivos. Por ejemplo, que el público sea consciente de la oferta de los productos. Y más adelante vamos a ver cómo es que hay elementos que tenemos que tener muy claros a la hora de salir al mercado. Captar nuevos clientes, por ejemplo, también es uno de los objetivos que se buscan. Arrebatar clientes a la competencia, ¿verdad? Y procurar llegar a más mercados. Siempre hay que buscar la reducción de costos y vender más con menos. Entonces, todo eso son los objetivos que busca, como los que busca cualquier empresa cuando sale. Estoy más que segura que más de alguno de ustedes dice, pues sí, eso es lo que yo busco y lo que todos buscamos, pero, o sea, hay maneras para llegar a ello, ¿verdad? Entonces, el Go-to-Market tiene tres pilares importantes, ¿verdad? Las estrategias tienen tres pilares importantes. Primero, yo debo saber qué es lo que vendo. Y no me vayan a decir con que yo vendo botellas de agua, ¿sí? Ese es lo que salta a la vista. Pero hay algo más que se vende acá, más que una botella de agua, ¿verdad? Tengo que preguntarme cómo lo vendo, ¿sí? ¿A quién lo vendo? Estas son tres preguntas básicas que usted se tiene que hacer antes de lanzar el producto. Y usted me va a decir, pues son evidentes, claro, pero usted tiene que saber por qué y tiene que saber a quiénes afecta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que vendo? Tiene que estudiar muy bien a profundidad su producto. Porque si usted sabe qué es lo que vende, va a saber qué es la necesidad que está cubriendo su producto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la educación de Mauricio, ¿qué es lo que venden ustedes? ¿Educación? ¿Cursos? ¿Qué es lo que venden? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de hecho, como pertenecemos a una entidad pública, ¿verdad? Es decir, un complejo, vendemos conocimientos, creo que sería la palabra, ¿verdad? Porque tenemos desde primera infancia hasta el bachillerato. Entonces, todo eso está abarcando lo que sería el complejo. El conocimiento. ¿Y será que a la fecha realmente vendemos conocimiento? ¿O vendemos una esperanza de un mejor futuro a través de la educación? La verdad que, si sería una opinión muy personal, considero que estamos preparando gente para trabajar. Entonces, si fuera una opinión personal, ¿verdad? Pero realmente la imposición, podríamos decir, o los planes que el Ministerio de Educación tiene, lo quieren como disfrazar un poco, ¿verdad? Pero realmente para eso nos estamos preparando. Ok, en el fondo es eso, ¿verdad? Entonces, si usted ve, si usted ya detectó cuál es su producto, qué es lo que realmente vende, cuál es su servicio, va a saber cómo venderlo. Porque si estamos hablando que usted está preparando gente para que puedan encontrar un buen trabajo, ¿de qué es lo que más adolece la sociedad de El Salvador? ¿Acaso no nos enfrentamos o nos encontramos con 10 personas y de esas 10 personas, 6 o 7 están pidiendo un buen empleo? ¿Cierto? Entonces, si nosotros, si nosotros conocemos el producto, pero digamos, no lo que salta a la vista, sino la necesidad que este producto va a suplir, vamos a saber venderlo, vamos a poder dar en el clavo, en el centro, en el corazoncito exacto de esas personas. Pero yo tengo que saber a profundidad qué es lo que vendo. Entonces, esa es la primera gran pregunta que yo me tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo vendo? ¿Sí? Si hay nuevas formas de vender. Por ejemplo, en el caso de la educación, ahora tenemos una infinidad de formas para vender nuestros cursos. Ya no es como antes, que sí, venga a matricularse aquí a la oficina. Olvídese, eso está más obsoleto que cualquier cosa. Ahora usted le dice, no, puede pagar por diferentes modalidades de pagos, transferencias, ¿cómo se llama este? Bueno, hay un sistema de pago internacional, ¿verdad? Que al cual nosotros podemos aplicar, PayPal. PayPal, gracias Mauricio. Tenemos, bueno, hoy tenemos la opción del Bitcoin también, que va a estar acá en el país, transferencias, efectivo, bueno, etcétera. Ustedes pueden, nuevas formas de venderlo, pero esas nuevas formas de cancelarlo, les estaba mencionando. Ahora, si hablamos de nuevas formas de venderlo, podemos decir que nosotros podemos enviar correos, podemos hacer llamadas, podemos hacer una entrevista, sí, unas reuniones grupales para poder sacar ventas. O sea, hay muchas maneras, pero todo va a obedecer de acuerdo a quién se lo voy a vender, quiénes son nuestros clientes potenciales, porque de pronto los cursos que Mauricio vende en la institución donde él se encuentre, a lo mejor los va a ir a vender allá por la zona rural. Entonces, de poco o nada le va a servir utilizar las mejores herramientas tecnológicas si allá no va a pegar nada de eso. Eso es un ejemplo. O por el contrario, si yo voy a venderle a gente que está, digamos, en la capital o en la zona metropolitana de San Salvador, pues yo sé que este tipo de estrategia sí me va a funcionar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo ese triángulo importante de cómo lo vamos manejando y cómo vamos perfilando las estrategias para poder hacer eso. Pero todo parte de qué es lo que vendo, ¿sí? O sea, tenemos que saber qué es lo que exactamente está... qué necesidad o qué dolor se le llama en el marketing digital, qué dolor es lo que va a solventar mi producto, o sea, de qué adolece mi cliente potencial, ¿sí? Y si eso que adolece yo se lo puedo solventar con producto o servicio. Y entonces eso nos ayuda muchísimo, porque ya a mí me da un montón de información para yo poder tener el suficiente speech, es decir, el suficiente discurso, para yo poder tener esas palabras convincentes y poderlo hacer llegar. Y no solo las palabras, sino los contenidos que yo voy a cargar en, por ejemplo, en redes sociales, en algún anuncio, ¿sí? En un video, en un post, en qué sé yo, en un GIF, lo que sea, lo que ustedes quieran, el contenido que ustedes quieran dar, o sea, pero tienen que saber a profundidad eso. Entonces ese triángulo no lo pierdan de vista. Bueno, los componentes que tienen estas estrategias de salida al mercado, digamos, los que más tienen que ver, pues hablábamos, ¿verdad? El cliente, el producto, la cadena de suministro y la distribución, ¿verdad? Son tres elementos que ustedes no pueden obviar o que son básicos. Si nosotros conocemos a profundidad al cliente, conocemos a profundidad el producto, sabemos hasta dónde se encuentra el cliente, cuáles son los medios o los mecanismos o las formas que a él más le conviene para comprar. Entonces vamos a tener una cadena de suministro bien, pero bien clara. Por ejemplo, si nosotros detectamos que nuestro cliente es un consumidor digital muy, pero muy activo, nosotros tenemos que tener una tienda en línea, pero que huele. Una tienda en línea que él al toque ya compró, ¿verdad? Sin tanta cosa. Ahora, si conocemos que nuestro cliente es un poquito huraño al tema de las compras en línea, pues nosotros tenemos que ofrecerle otras opciones. Ahí están las transferencias, ahí está el pago, pues físico, ¿verdad? Y entre otras formas que podrán ir descubriendo. Y obviamente el producto, ¿verdad? Conocerlo a profundidad. Y la distribución que hablábamos y la competencia y la demanda. Ese también no lo podemos obviar bajo ninguna circunstancia. Entonces, de todo esto, los beneficios que trae una estrategia de salida al mercado, pues obviamente va a aumentar considerablemente las posibilidades de éxito. Si ustedes se concentran en este triángulo que yo les comentaba, ustedes van a sacar una información realmente muy valiosa. Y eso les va a proporcionar una mayor posibilidad de éxito. Bueno, voy a cerrar algún micrófono por ahí que se le está escuchando todo, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces les decía que tenemos grandes posibilidades de éxito. Además, pues evita gastar dinero en las rutas equivocadas. Vuelvo al punto de que si tenemos un consumidor que es sumamente activo para el tema de redes, de marketing digital o de consumo digital, nosotros tenemos que invertir nuestro dinero ahí. Tal vez no tanto en invertir en tantas tiendas, en tantos puntos de venta, porque quizás la mayor parte de nuestros consumidores no vienen de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a querer tener una tienda? O, por ejemplo, si nuestros consumidores se encuentran concentrados en la zona metropolitana, ¿para qué quiero yo una tienda al otro lado del país? No me va a servir para nada, salvo que yo haya detectado que allá tengo personas interesadas, ¿verdad? Pero personas, no digamos 100 personas, sino un grupo de personas que sea, pues, importante, ¿verdad? Que puede ser relevante. Y, bueno, reduce el tiempo en el que se logra la venta, porque si yo he detectado las mejores formas de venderle a mi target, entonces va a ser más rápida la venta. Yo no voy a tener que estarlos convenciendo de todo. ¿Por qué? Porque ya mi mensaje inicial debe ser supremamente claro, con todos los elementos que yo voy a saber del consumidor, como para que cuando escuche un mensaje diga, ok, eso es lo que yo necesito, ¿sí? No andar titubeando tanto, ni ir a otro lado, ni ir allá. Entonces vamos a lograr ventas más rápidas. Aseguramos que la experiencia del cliente sea impecable. En la medida que lo conocemos más y más, vamos a saber en qué red se encuentra, qué red es la que más visita, qué tanto compra en línea, qué tanto compra en las tiendas físicas, y ahí vamos haciendo la combinación. Y entonces le vamos dando una experiencia bastante amplia y bastante buena. También permite que cada profesional sepa lo que tiene que hacer. Esto es bien, pero bien importante y se deja de lado. Entre más grande sea una empresa, más difícil es hacer esto. Es decir, que cada quien tiene que saber lo que le toca hacer. Por ejemplo, si usted tiene un departamento ya claro de marketing y el de ventas, toda la vida se le van a pasar peleando. Créame lo que es así. Porque el de ventas pelea con el de marketing, que no le clasifica bien los los prospectos y el de marketing pelea con el de ventas porque le dice tú no cierras las ventas y ahí se están peleando y se están peleando. Entonces, si yo tengo en cuenta que todos estos personas tienen que ver con lo que yo tengo que hacer en la empresa, yo les tengo que decir claramente, jóvenes, damas, caballeros, si queremos tener éxito, usted va a hacer esto. Al departamento de marketing, usted va a clasificar los clientes potenciales que llegan a nuestra base de datos y se los va a dejar de una manera íntegra ventas para que ellos hagan su venta. Investigación y desarrollo, usted se va a mantener investigando, probando nuevas cosas, viendo cómo mejora el producto constantemente y me va a enviar prototipos cada 6, cada 8 meses, etcétera. La cadena de suministros, ustedes tienen que entregar el producto a más tardar en 2 días después de la venta, si es que hacen una venta así en línea, ¿verdad? Y las finanzas, pues ni hablar, ¿verdad? Estar al toque con todo lo que tiene que ir. Entonces, si nosotros encaminamos y clarificamos todo este panorama, todos tienen que marchar como un relojito. Y entonces ahí es donde vemos que ya no solo depende de un buen producto, depende de la armonía, depende del grado de compromiso que las personas tengan y que sepan que tienen que poner siempre al cliente en el centro, o sea, al cliente lo que pida, ¿verdad? Claro, con ciertas restricciones, pero lo que pida. Y pues adelante, Edgar. ¿Tiene desactivado el audio? Pues sí, solo para abonar acerca de lo que está diciendo, de la armonía que tiene que haber en un grupo, ¿verdad? Allí donde trabajo es lo que está pasando, está generando mucho problema, porque los encargados de venta en redes tienen bastantes pleitos, voy a decir así, con los que hacen el producto, porque no elaboran bien el ticket de las cualidades que tiene el producto, o si dicen va a llevar tal cosa, se les escapa otro detalle ahí, y ahí están peleando que usted no hizo esto. Entonces yo siento de que allí donde estoy, falta de comunicación y falta de un apoyo de la jefa a que se construya una armonía y, como usted dice, pues en ese aspecto, decirle a los de venta, decirle a los que están hablando de producto, a los que están vendiendo, cuáles son el objetivo de cada uno para que el producto que va a llevar al cliente sea el éxito, pues, de la empresa, porque si se vende un buen producto, lógico, quienes van a ser los beneficiados, no solamente el cliente, sino que también los que trabajamos dentro de la empresa. Por supuesto. Esa debería de ser la meta. Pida ya la promoción al otro puesto usted, porque usted lo tiene claro. Algo. Adelante. Relacionado con el problema que tiene el compañero, vean. Ajá. Es que ahí sería que la jefa se instruyera un poco más, ¿verdad? Sobre liderazgo, porque para llevar un proyecto y una empresa no es fácil. Se requiere también, como decir, no solamente liderazgo de yo mando, no, también yo delego según las capacidades que tenga la otra persona. O sea, están distribuidas por otras, digamos, personalidades que puedan aportar, ¿verdad? Ahí todo es un trabajo en equipo o un conjunto, pero ahí debería delegar la jefa del compañero según las capacidades y la personalidad del trabajo que ellos tienen en la empresa. Correcto, muy bien, muchísimas gracias por el aporte, es así. Tiene que haber un liderazgo, como ella decía, pues muy claro, ¿verdad? De delegación de tareas a quien realmente las pueda llevar a cabo. Y a ver, Katy, también, adelante. Se les activó. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es una consulta, licenciada. Adelante. ¿Qué podemos hacer o qué técnica podemos aplicar cuando la mayoría del personal no maneja redes sociales? Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo hay muchas personas ya adultas que se les dificulta bastante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? Porque en realidad las personas que no manejan redes sociales son las que manejan todo lo demás del lugar, ¿verdad? De la empresa. Eso bueno, quizás que me los mande a mí, ¿verdad? En un curso personalizado, yo les enseño, no hay problema. Mentira, es una broma. No, bueno, realmente si ellos manejan el teje y maneje de la empresa, ¿verdad? Es bien difícil cuando uno se enfrenta a personas de mayor edad y todavía no le dan importancia a los canales de las redes sociales. Eso es bien difícil, a mí me ha tocado vivirlo, pero quizás la forma en que yo le llegaría sería proponiendo un plan que lleve objetivos claros, ¿verdad? Pero no un plan así como decirle, mire, fíjese que vamos a tener Facebook y toda la gente lo va a ver y ahí nos van a ver. O sea, cuando son personas, me las estoy imaginando mayores y que no manejan el tema de redes sociales, usted les tiene que llegar, mire jefe, nosotros si manejamos las redes sociales, usted va a tener una mayor probabilidad de venta, ¿sí? Van a verlo 5,000 personas y de esas 5,000 personas, póngale que por lo menos el 10% le va a comprar. Y entonces cuando usted habla de ese 10%, él va a hacer números o ella va a hacer números y va a ver la importancia de ese medio, ¿verdad? Esa es una de las formas en que yo le llegaría. Otra de las formas en que yo le llegaría es identificar a mi competencia directa, al competidor directo, y ver qué tanto ellos están haciendo en tema de redes sociales. Y decirle, esta es nuestra competencia, nos está ganando mercado porque nosotros no estamos presentes, ¿verdad? En un país donde, no sé, hay una estadística, no me acuerdo si es que de 10 personas, como que 6 parece o 7 manejan redes sociales. Entonces, ¿cuántas de esas personas podemos nosotros impactar a través de las redes sociales? Eso sería la forma en que yo podría llegar, ¿verdad? Con ellos para que suelten un presupuesto y que integren esa estrategia o ese medio de comunicación dentro de lo que ya tienen, me imagino. Es lo que podría hacer porque, como le digo, son personas mayores y sí cuesta, pero a raíz de los ejemplos y de ver que la competencia está metida en eso y que usted le ofrezca números, porque ellos manejan mucho el tema de los números, y no de las percepciones, sino los números, ¿verdad? Creo que podría cambiarles un poquito el chip para que se animen a meterle caña a las redes sociales. No sé si por ahí va el tema de ellos. ¿Katy? ¿Se me fue? Perdón, no se me activaba el micrófono. Ajá. Sí, casi no, es que se me trabó la última parte, no la escuché como los últimos 15 segundos. Sí, que yo le decía que si son personas mayores hay que llegarles con números, ¿verdad? Digamos, si sí, esa cantidad... Adelante. Sí, esa parte sí la logré escuchar. No, pues era como reforzando eso, ¿verdad? Que es en ese sentido, las personas grandes no ven las cosas como las vemos, digamos, las personas de 40 para abajo, ¿verdad? Que ven con mayor importancia el tema de las redes sociales. Pero sí, busque la competencia, ¿verdad? Que es lo que están haciendo sus competidores directos, enseñe que ellos sí están creciendo por ese medio. O sea, imagínense que ellos tienen algún post que llega, ay, no sé, que tiene 200 likes y un montón de comentarios. O sea, eso los va a motivar a ellos. Pero aparte de decirle, bueno, si nosotros invertimos cierto presupuesto en publicidad, podemos llegar a 200,000 personas, por ejemplo. Y esas 200,000 personas, imagínense que, no sé, el 10%... Nos den sus datos y ya nosotros le llamamos y empezamos a hacer la labor de venta. Con números, Katy, nada más que con números. Muchas gracias, Liz. Bueno, amable. A la orden. Y bueno, pues también esta estrategia pues, nos ayudan a fomentar la innovación y la renovación de los productos constantemente. Esta debe ser una constante ya en el marketing, ¿verdad? En la actualidad que tenemos porque... la verdad es que no nos podemos quedar con un producto así para toda la vida. Nosotros tenemos que estar buscando qué más le podemos agregar, qué servicio extra, digamos. Si el producto como tal no lo podemos cambiar, pero a lo mejor podemos cambiar el envase, podemos hacer un refresh de la presentación misma del producto, agregar servicios extra, etcétera. Todo aquello que abone a una experiencia, a una excelente experiencia del usuario, ¿verdad? Y aquí tenemos un poquito más claro el tema de los componentes, ¿verdad? De las estrategias de Go-to-Market. Cuando hablamos del ajuste del producto al mercado, quiere decir qué problema solventa el producto. Como hablábamos en el caso de Mauricio, él solventa una necesidad latente que hay acá en el país. Es prepararme para obtener un mejor empleo. Es decir, una esperanza de que a través de la educación yo voy a tener un mejor empleo. Ahí estaría claro el ajuste del producto al mercado. El público objetivo, pues bueno, él sabrá a quiénes se va a dirigir, si desde pequeños hasta grandes o a un segmento de gente que ya está trabajando y busca formación continua, como la que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a pagar por esa solución? ¿Cuáles son los puntos débiles y las frustraciones que puede aliviar, ¿verdad? O sea, los puntos débiles es que, bueno, si usted no está bien preparado, se le va a hacer más difícil encontrar un empleo. Entonces, y pues si usted le frustra estar en el empleo en el que se encuentra ahorita y busca una mejor oportunidad, busca un mejor empleo, se tiene que preparar, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo vendiese mi curso de marketing, de forma individual, pues abogaría a eso, ¿no? De que se preparen más, tal vez lo enfocaría a personas que recién van saliendo de la universidad y quieren profundizar en temas de marketing, o a personas que ya están trabajando y que tal vez sus conocimientos no acabaron en la universidad, pero que con cursos como este puede potenciar su currículum, etc. Así vendería yo un curso, ¿verdad? Y bueno, la competencia y la demanda, ¿qué es lo que ya ofrecen ellos? ¿Qué es lo que ya han lanzado? ¿Qué demanda del producto o del mercado está sobresaturado? Porque pues también si yo veo que un producto está topadísimo, mejor busco otra cosa, ¿no? Porque a menos que mi producto vaya a ir y vaya a revolucionar el mercado mismo, sí dele, ¿verdad? Pero de lo contrario, hay que ver dónde vamos a invertir nuestro dinero, ¿verdad? Que note, que sea rentable. Y la distribución, ¿verdad? A través de qué medios se va a vender el producto, un sitio web, una aplicación, una distribución por medio de un distribuidor externo, perdón. En fin, hay tantas maneras hoy en día que se puede vender por marketing de afiliación, con ayuda de los influencers, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo podemos construir una estrategia de esta índole? Pues primero que nada hay que identificar el buying center, ¿verdad? Y los buyer personas. Ya de eso hemos hablado un poquito, pero bueno, también hay que trazar una matriz de valor de estrategia con el mensaje para cada persona, comprender el recorrido del comprador, elegir estrategias de venta, crear contenido y optimizar, ¿verdad? Esa es como la fórmula al éxito de una estrategia de salida al mercado. Vamos a ver así un poquito cada una de ellas. Bueno, tenemos acá que al identificar el buying center, que es el centro de decisión de compra, y los buyer personas. Eso ya lo aprendimos a realizar, ¿verdad? A construir el buyer. No me voy a detener mucho en eso, pero imagínense que hay un estudio que indica que en promedio existen 6.8 tomadores de decisiones en cada venta. O sea, 6.8 personas, o bueno, el rol lo puede rotar a más de una persona, pero en muchas oportunidades hay muchas personas que intervienen a la hora de hacer una compra, ¿verdad? Una decisión. Entonces tenemos al iniciador, al usuario, al influenciador, al decisor, al comprador, al aprobador y al guardián, ¿verdad? El primero, pues, el que inicia el proceso, ¿verdad? Que muestra un interés inicial. El usuario es la persona que va a usar el producto de forma regular. El influenciador, que convence a otro de que el producto es lo que se necesita. El decisor, el que al final dice, pues sí, comprémoslo, ¿verdad? Se necesita. Muchas veces en compras empresariales, pues termina siendo el que da la plata, ¿verdad? El jefe. Y luego el aprobador final, que empuja la iniciativa a una escala mayor. Usualmente está a nivel más alto de ejecutivos. Y el guardián es el que bloquea que el producto se implemente o se apruebe. O sea, siempre hay alguien que dice, no, la verdad es que ese producto no nos va a ir bien, etcétera, etcétera. Muchas veces lo conocemos como el negativo de la oficina o de la casa misma. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, algunos roles que podrían cumplir en alguna venta institucional, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que el iniciador podría ser el representante de las ventas, el usuario también podría ser el representante de ventas o compras, en este caso. El iniciador podría ser el supervisor, el decisor podría ser un gerente de ventas, el aprobador un director ejecutivo, ya vamos con rangos más altos, el aprobador. El comprador puede ser el que suelta el dinero, ¿verdad? El director financiero o la persona encargada de finanzas. Y el guardián, el administrador, ¿verdad? El que dice, bueno, la verdad es que tenemos que ver si este producto realmente nos va a rendir, y empiezan a hacer sus numeritos de la inversión respecto del uso que se le va a dar a un producto o servicio. Entonces, cuando hablamos de trazar una matriz de valor, es porque esto nos va a ayudar a tener un mensaje claro para cada uno de esos roles que hemos visto. Entonces, la matriz es como un desglose de cada perfil, los problemas del negocio, la forma en que el producto es valioso para resolverlo y el mensaje relevante de marketing que integra un problema o solución, ¿verdad? Imaginémonos que este es una empresa que vende algún tipo de software para administración de información. Entonces, para el que es el usuario, ¿verdad?, del software, quizás los puntos de dolor o los problemas que usualmente tiene es que pierde muchas horas en tareas administrativas, en ordenar información, por ejemplo, ¿verdad? Y por eso no llega a la cuota de ventas, ¿sí? Porque, bueno, tengo que ordeno o vendo. Así les toca en algunas empresas que no han llegado a utilizar herramientas como HubSpot, que ya la vimos nosotros, que tiene un CRM, que ahí puede ordenar la información y de forma más eficiente. Entonces, también puede tener otro problema, que es la presión para que actualice el estado de la relación con los clientes. Es decir, acá estamos viendo claramente que es un problema de administración de contactos, ¿verdad? Que tiene muchísimo trabajo y no llega a las metas porque o ordena, como les decía, o vende, y no puede con las dos. Entonces, ¿cómo centrar el valor del producto? Primero que nada, tenemos que decir de que esto va a ayudar a los vendedores a ahorrar mucho tiempo. Esa sería como la primera idea central, ¿verdad? Si estamos hablando de que él gasta mucho tiempo en su dolor, entonces lo que mi producto va a resolver es el tema del tiempo, ¿verdad? Obviamente, al tener más tiempo, va a tener más tiempo para poder vender, para dedicarle a la labor de ventas, y entonces va a alcanzar esas metas. Y luego podría actualizar el estado de la relación con los clientes sin ningún esfuerzo manual, es decir, a un clic. Él podría estar actualizando. Eso con el manejo de un CRM, por ejemplo, que ya hemos visto, ¿verdad? Un poquito del CRM. Y entonces, aquí yo ya tengo el punto de dolor, los problemas que tiene el consumidor, lo que resuelve mi producto, el valor que le puede llegar a dar mi producto o servicio, y finalmente tenemos el mensaje de marketing. ¿Qué podría ser? Olvídate de perder el tiempo en documentar la relación con tus clientes. Obtén más tiempo para vender. Clic aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya alineamos básicamente todos los elementos, alineamos el punto de dolor que tiene el cliente, lo que yo voy a resolverle con mi producto y por supuesto un mensaje muy pero muy importante a la hora de ofrecer el producto o servicio. Y entonces ya de ahí en adelante pues ya buscamos otro tipo de estrategia para poder venderlo, ¿verdad? Hay que comprender el recorrido del comprador. Este es otro paso importante a la hora de sacar un producto al mercado o hacer un refresh de un producto ya existente. Entonces tenemos que ponernos una vez más en los zapatos del consumidor y entender que desde el punto de vista del cliente es un proceso lineal, ¿sí? El comprador primero identifica que tiene un problema, ¿sí? En este caso un problema de negocios, un problema de tiempo. Luego hace una lista de soluciones potenciales, o contrato más gente, o qué sé yo, hago otro tipo de formulario que me den otra información más procesada, o busco un CRM que me ayude a organizar. Y luego la lista se reduce a contactar los equipos de venta de proveedores de la solución. Entonces, al identificar yo las posibles soluciones, Entonces, ya estoy listo desde el punto de vista del comprador para ir y buscar esa ayuda, ¿verdad? Ahora, el recorrido desde el punto de vista del vendedor, en este caso, es la perspectiva del negocio, ¿verdad? Y puede ser visto como un embudo, ¿verdad? El famoso embudo de conversión. Entonces, en la parte superior hay bastante interés. Es la que utilizamos para llamar la atención de las personas, ¿verdad? Pero mientras van bajando, va llegando menos personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces nos puede llamar muchísimo la atención un contenido. Yo he sido víctima cuando estaba buscando mi maestría. Ay, me gustaban todas y todo el contenido que me presentaban. Yo iba y buscaba, llenaba el formulario, pero luego cuando iba bajando en el tema de mayor información, que me iban nutriendo información, y cuando llegábamos al tema del precio, yo decía, ay, no puedo, decía, yo me encanta, pero no puedo. Y entonces me iba. Pero habrán otras personas que sí tenían ya los recursos, ya estaban listos y llegaron hasta el punto final, ¿verdad? Que es la decisión de realizar una conversión. Entonces, en el inicio, pues, nosotros qué contenidos podemos dar en esa gran etapa de llamar la atención del cliente. Pues podemos hacer guías, listas, videos cortos, un montón de contenido para llamar la atención. Ya en el punto 2, en la consideración, ya les presentamos una información mucho más acertada al punto. Por ejemplo, en el caso que venimos viendo, quizás en el primer punto nosotros podríamos haberle mostrado cómo ordenar la información a través de un CRM, así rapidito, en 5 pasos. Ya la persona le llamó la atención, nos dejó sus datos, etc. Después, en la parte media de este embudo, en la consideración, nosotros ya le podemos brindar un demo, por ejemplo, ¿sí? Prueba este CRM en 5 días, por ejemplo, para que lo vea, para que vea que es funcional, etc. Y ya en la parte final, en la decisión de compra, entonces como ya lo tenemos preparado, le volvemos a enviar información, ¿verdad? Extendemos esa prueba gratuita, por ejemplo, y empezamos a llamarlo, ¿verdad? Mire, ¿qué le pareció? ¿Lo probó? Le doy una sesión gratis más, etcétera. Y ahí lo convencemos, ¿verdad? Lo terminamos de convencer. Esta es la forma como lo ve el vendedor o el distribuidor, lo ve en forma de embudo, mientras que el comprador lo ve en forma lineal, ¿verdad? Ellos no andan con mayor cosa, o uno no anda con mayor cosa. A ver, ¿qué otro punto hay que tener? Claro, es que una vez que ya tenemos claro esos 3 puntos, tenemos que elegir una estrategia de ventas, o sea, ¿cómo vamos a atacar el mercado? Entonces, hay un modelo de autoservicio, se le llama así, no es porque vayan con el carro y vayan a comprar eso, no se trata de eso, es un autoservicio, porque el comprador realiza la compra por sí mismo. No necesita que le estén dando una asistencia para hacer una compra. Caso claro, Netflix y Amazon, ¿verdad? Usted ya conoce el servicio, ya le dieron información, ya la vio por todos lados y solo va, llena el formulario, pone los datos de su tarjeta y san se acabó. Ahí compramos y ya se va. Luego existe un modelo de ventas internas, pero ojo, debo de hacer una aclaración acá. Yo voy a elegir el modelo, no el modelo que me convenga a mí como empresa, es el que quiera el cliente, ¿sí? De acuerdo a lo que yo he identificado de él, de acuerdo al estudio que yo he hecho. Entonces, de nada me serviría tener un modelo de autoservicio si mi producto es un producto caro. No cualquiera va a pagar con tarjeta en una tienda en línea algo que valga $300, ¿sí? Entonces, ahí sí quizás va a necesitar una asistencia. Podría entrar en un modelo de negocios de ventas internas, en el cual necesita ser atendido por un representante de ventas, porque la inversión es mayor, mientras que en el punto 1 la inversión es menor. Entonces, claro, viven de un gran volumen de ventas, pero no tienes tanta inseguridad de pagar $10, $15 a pagar $300 con una tarjeta. Entonces, necesitamos un poquito de mayor asesoramiento y dependerá del cliente mismo y del producto cuál estrategia es la que yo vaya a tomar. Existe el modelo de negocio de ventas de campo dirigida a ventas empresariales, business to business. Ahí no hay más, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los casos yo tengo que ir a la empresa, tengo que conocer al cliente, que me conozcan como proveedor. Por ejemplo, suele pasar con los software de contabilidad, los software de, bueno, los CRM ahorita sí se están vendiendo en línea, pero antes con las bases de datos y todo ese tipo de cosas, llegaba el representante, el proveedor, a instalar los productos en cada una de las computadoras. Y es una inversión bien grande, entonces entraba en una relación un poquito más cercana y es este modelo, ¿verdad? Y luego tenemos el modelo indirecto en que las ventas se realizan por medio de una agencia externa o un partner. Esto ocurre mucho con los cursos, por ejemplo, de CREANA. No sé si alguna vez han visto la publicidad de esa academia de educativa. Ellos venden un montón de cursos como a $15, como a $12, etcétera. Pero no los construyen ellos. Ellos tienen otras personas, otros profesionales que construyen su curso y los alojan en su plataforma. Claro, ellos reciben una parte como CREANA y la parte de la persona que ha creado el curso, ¿verdad? Entonces existe también ese modelo de negocio que también funciona bien, pero pues obviamente ahí tenemos que saber que nosotros tenemos que dar una parte de esa ganancia a ese sitio que nos está sosteniendo el curso. Y bueno, luego viene la parte de generar interés. Ya cuando tenemos claro por qué lado nos vamos a ir, cómo lo vamos a vender, pues nosotros tenemos que generar interés a través de las estrategias inbound o outbound, que es el marketing convencional. El inbound es de la parte del marketing digital y el outbound es la parte convencional. Entonces, ¿qué estrategia de marketing y de publicidad vamos a utilizar? Otra vez, recae en la responsabilidad de saber dónde está nuestro cliente, ¿sí? Donde usualmente pasa más tiempo en las redes sociales, pasa más tiempo en el canal de YouTube o pasa más tiempo viendo la televisión, escuchando la radio, en el transporte público, ¿dónde está? Entonces, de acuerdo a donde esté, ahí yo voy a empezar a generar interés para que pueda llegar a los canales donde yo pueda venderle mi producto o servicio. Siempre ofreciendo mensajes de este tipo, ¿verdad? Olvídate de perder tiempo en documentar la relación con tus clientes. Obtén más tiempo ya. En cualquiera de los medios que ustedes lo decidan poner. En una imagen, en un video, en la parte trasera de un bus, en una valla, en un UPI, en un volante, en el que quieran, en el que vaya a ver su cliente. Y crear contenido. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? El tema del contenido. Acá nuevamente lo retomamos. Estamos en la era del contenido, así es que contenido relevante. 80-20 siempre tiene que estar presente. Y bueno, pues finalmente hay que optimizar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a optimizar? Pues bueno, todo, absolutamente todo se tiene que medir. Eso yo creo que en el marketing digital y lo que hemos ido viendo en estas clases lo tenemos que tener cada vez más claro. Pero ¿qué KPIs podemos medir? O lo que se conoce como claves de desempeño. Bueno, aquí tenemos una serie de algunas KPIs más medidos, por decirlo de esa manera. Puede ser el costo por clic, el número de campañas por pago, por clic, número de nuevos leads o prospectos, ¿verdad? Número de leads calificados, tasas de conversiones, de leads a ventas, porcentaje de clics en páginas web, el costo de lead y el costo por convención. Todos estos, nada más se los presento para que los conozcan, ¿verdad? Obviamente uno con el rodar de ir desarrollando campañas, de ir utilizando plataformas digitales, uno va entendiendo qué va significando cada una de estas cosas, ¿verdad? Necesitaría yo otro curso para enseñarles cada una de ellas, pero sin embargo son palabras, son frases que ustedes se tienen que ir relacionando para que se vayan adentrando en este mundo digital. Por ejemplo, número de leads calificados. Esta es una de las de los KPIs más importantes, porque leads, como les comentaba, es lo que nosotros se me acabó el tiempo, ni siquiera lo sentí, son las 9. Bueno, voy a tener que parar, pero bueno, acá acababa la clase en este tema de las KPIs. El día de mañana nos vemos para más, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, lo podemos ver el día de mañana. Descansen. Gracias, feliz noche. Nos vemos, buenas noches. Adiós.